Pero para mí sí, yo creo que tiene que ver con la gente que esté más en el lado de la innovación. O sea, yo no creo que esté tanto ahí ya. Creo que vaya, que es implícito, porque bueno, todo arte creo que es innovador y todo arte está cuestionando constantemente y tiene aspectos de resistencia y generar espacios de libertad y tal. Pero yo creo que depende de dónde pongas el foco, ¿no? Y yo no sé si mi foco ahora mismo en mi trabajo, por ejemplo, tiene que ver con lo contemporáneo. Igual lo es, ¿sabes? Antes yo creía que lo era y ahora igual lo sigue siendo, pero no es relevante para mí, ¿no? Y tampoco ha sido el salto, tampoco ha sido hace mucho, ¿eh? O sea, yo estaba muy obsesionado con esto de la innovación, con lo nuevo, con ya está, ya he descubierto algo, pues venga, a descubrir lo siguiente, ¿no? Y no parar. Y ahora, sin embargo, tengo esta como sensación como más política de el trabajo tiene que estar relacionado con lo que pasa en tu entorno, ¿no? Luego también trabajas en contextos de ficción, ¿no? O sea, contextos de representación. Y en esos contextos, bueno, se crea como una especie de, como decía una lingüista, dice, no, esto es lingüística y lo otro es el mundo extralingüístico, ¿sabes? O sea, la vida es lo extra y este es un mundo, pues el mundo teatral es lo mismo, ¿no? Tiene un mundo, es un mundo en sí mismo. Yo estuve jurado en DF, en México, en un concurso de coreografía, y al final cuando dimos los premios y tal, les dije, pues mirad, ayer estuve en un concierto de AC/DC y es increíble porque la emoción y cómo estaba la peña allí, ¿sabes? Es súper auténtico, es maravilloso. O sea, sigue siendo contemporáneo porque están ahí, ¿sabes? Y estaban ahí los críos con sus padres de 15 años y los padres eran los forofos, pero los niños también. Bueno, como una cosa muy, muy del momento y muy de ahora mismo. Pero claro, es eso realmente contemporáneo. O sea, algo que lleva 30 años siendo exactamente lo mismo y que produce exactamente lo mismo. Pues bueno. Y entonces los premios los dimos en relación a lo que no era ese contemporáneo, ¿sabes? No tiene que ver nada con la calidad, ni con la capacidad de emocionar, ni de, no sé. Realmente tiene que ver con crear como retos, ¿sabes? En la cabeza y crear retos de relacionales, ¿no? Sí, de todas formas es que yo creo que no hay nadie aquí que tenga como estudio, espacio y que haga su trabajo, excepto estas salas que te he dicho nuevas.